A ver. Y así llegué a Tailandia, India, África, Egipto, la danza del vientre. Que no es solo de seducción como estamos acostumbrados a pensar, es mucho más. En sus orígenes y en distintos lugares se bailaba para conectarse con la naturaleza propia y con la naturaleza. La lluvia, el camello, las dunas. Bueno, y así fui, dando vueltas por el mundo. Y en Tailandia, por ejemplo, aprendí los masajes tailandeses. Todos se hacen masajes. Desde el abuelito con el nieto, están ahí en el mercado haciéndose masajes todo el tiempo, que es una maravilla. Y así pasé desde el teatro, de la libre expresión corporal, lo que sea, a la conciencia del cuerpo, qué muevo, qué no muevo. Y de todo eso tomé nota. Apuntes, diarios, escribiendo todo lo que me iba pasando y para entenderlo y ponerlo afuera. Diarios. Fotografías, películas, videos, registraciones, entrevistas. Un libro que estoy procesando. En los diarios voy escribiendo, sea los apuntes de viaje, que también lo que me va sucediendo, lo que voy sintiendo. Entonces, la primera cosa es que en cualquier lugar del mundo, yo hago tierra, encuentro el modo que mi casa son mis pies, encontrar la raíz en mí misma. Y así puedo resanarme y sentirme, respirar y estar en relación con el todo. De esta manera también dibujando, voy encontrando el modo de sacar de mí misma y poner afuera lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la rabia? ¿Y qué me pasa en el cuerpo? Ya haciendo el dibujo, yo puedo sacarlo de encima de mí misma y entender cuáles son las relaciones. Bueno, vengo de distintos lugares del mundo, entonces hay distintas lenguas, distintos idiomas. ¿Qué es lo que me pasa en el cuerpo? ¿Dónde individuo esos problemas? Y estudiando sobre el patito feo, es la historia de un ser, del huevo. ¿Qué le pasa a uno si se siente inadecuado? ¿De cómo puedo perder la inocencia en la relación con mi cuerpo y condicionarlo y acostumbrarlo a no fluir en libertad? Estar censurado. ¡Shh! Eso no se dice así, no. Sos inadecuado, llega a tu cerebro. Y el cuerpo se cierra todo. Y ya no está en armonía y libertad. Sos un monstruo. Síntesis, me piden síntesis. Y empecé sintiendo las articulaciones, alineación y balanceo. ¿Dónde se hacen los nudos? ¿Qué pasa con el decir o no decir? Las armaduras que uno va armando. A ver. Y de esta manera yo puedo poner afuera lo que a mí me pasa. No me quedo enganchada en eso y puedo verlo, puedo procesarlo, puedo hacer un pasito más en la digestión de lo que me está pasando. ¡Uy! ¡Me comí la película! ¿No les pasa a veces que se hacen toda una fantasía, una proyección de algo que quizás eso no sea? Pero bueno, ustedes se hicieron toda la imaginación de eso. Porque queda escrito en el cuerpo como una memoria. ¿Cuáles son los nudos? ¿Qué es ese dolor? ¿Por qué está ahí? ¡Ay! ¿Qué de vínculo se trata? ¿No? ¿No me ves? ¿No me escuchás? Vos no me ves, vos no me escuchás, ¿no? Cada uno tiene sus prejuicios, fantasmas.
¿Qué es lo que aún no veo? ¿Qué es lo que agrego? Está enojada. Bueno, yo haciendo estos dibujitos como que me saco la cosa de encima. Y la puedo ver, analizar mejor. ¿Qué veo? Pobre de mí. Que se queda en el cuerpo. Y es de sensación que hablo. Aquí cuando me mordió el mono. Mapas, como si pusiera una geografía de mi cuerpo. Esto fue con un gran dolor de panza. Y se me pasa, me mejora un montón. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno más, apéndice. Siempre tengo algo más que decir. Este es un dragón que aparece en muchas de mis sanaciones. Este es esa necesidad o esa cosa como del agua y de sentirme sirena, que quién sabe por qué viene tanto. Por eso digo, como que a veces también es parte de la sanación el hecho de dibujar afuera, lo que uno siente. Esto es sobre el Rolfing, de cómo las posiciones nos vamos deformando. Norte, sur, este, oeste. Los efectos que tienen. Si se limpiaran las puertas de la percepción, cada cosa aparecería al hombre así como verdaderamente es, infinita. Costumbres, hábitos, mecanismos, sufrir, pensar, comprar, necesitar, censurar, el miedo al error, sentirse ridículo. El esquema, el vínculo, ¿dónde me siento herir? ¿Qué me da fastidio? Vida escondida en nuestros huesos, la digestión, el vínculo. ¿Dónde me siento herir? ¿Qué me da fastidio? Porque de eso se trata también, ¿no? Este es el boceto del libro que estoy haciendo, donde cuenta todas las experiencias de los viajes, de las percepciones, con sus links. Que volverán a ver. Una más, una más, una más, una más. En Tailandia, para llegar al templo, hay una especie de entre víbora y dragón que te acompaña en la escalera para entrar en el templo. Y como soy Géminis, descubrí esta parte tan interesante de esta doble faz, por un lado, estudiosa, disciplinada, analizando y razonando, relacionando, poniendo nombre, y por otro lado, desarrollando la intuición, experimentando en lo sensorial, corriendo velos, atentamente, percibiendo. Así percibo y estudio, estudio y percibo.